Ustedes como siempre, y en esta oportunidad les traigo algo totalmente distinto, algo nuevo, algo que nunca había hecho en el canal, que es hacer un álbum pero que ya viene prediseñado. ¿Por qué me he decidido? Bueno, me ha escrito la tienda Trashy World, se los dejaré escrito en la parte de abajo para que sepan específicamente, y los enlaces también en la parte de abajo, porque ellos me escribieron para que viera sus álbumes y si me gustaba. Realmente me quedé sorprendida lo bonitos que son, son preciosos, además que en la parte de adelante les ponen la foto que tú quieras, eso me pareció increíble. Y lo mejor de todo, que me pareció interesantísimo y además genial, y fue uno de los motivos por los cuales le dije que sí, es que todos sus materiales son reciclados, es decir, todo el álbum es reciclado, eso me encantó, realmente el scrap. Al principio tenía que ser reciclaje, a medida del tiempo y en la era actual pues ya no es tanto reciclaje y muchas veces perdemos demasiado papel y lo tiramos a la basura y la verdad que es una pena. La verdad es que me han mandado un álbum, yo les he enviado una foto que me gusta muchísimo, se las voy a compartir, además que les voy a dar un recorrido por unas vacaciones que tuve magníficas por el norte de España, que han sido una de las vacaciones maravillosa, y les voy a compartir un montón de fotos porque vamos a diseñar entero todo el álbum. Me preguntan mucho cómo ponerle las fotos a los álbumes, cómo decorarlos y demás, así que vamos a hacer el álbum y quiero verlo con ustedes. Yo no he visto el álbum todavía, aquí lo tengo. Esta es la tienda, me mandaron un folletito, se llama Trashy World y la verdad que está súper mono. Lo enviaron en una cajita monísima y luego al abrirlo tenía esto que me parece súper bonito. Es en papel craft con una etiquetita. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que hice fue buscar unos diseños en la Silhouette Cameo para recortarlos y así tener una figurita muy así de amor y preciosa para compaginarla con esta colección de papeles de mapas que me encanta. Se las he recomendado antes en un vídeo de compras que hice y vamos a utilizarla en este álbum de aquí. Como ven, aquí tengo varios proyectos abiertos de la Silhouette que he buscado muy así como amor y muy románticos, porque va a ir de esto el álbum, de viaje y de amor. Y esta, para los que no conocen esta maquinita, es una maquinita que recorta cartulina o papel y también puede cortar goma eva, pero de un espesor muy delgadito, porque yo tengo la Silhouette Cameo, la primera, porque la compré cuando empezaron estas máquinas, me volví loca y la pedí, así que yo la tengo, no pienso comprar una nueva porque esta me va perfectamente. Y como ven, ya corta el papel según el diseño que yo le envío. Este diseño lo podemos comprar en la página de la Silhouette, que hay millones de motivos, en serio, millones, es literal, millones de para comprar. Cuestan de 0,80 céntimos a 1,20 euros. Y la verdad que hay millones de ellos, cajitas, recortables y demás. O los podemos crear también nosotros mismos en el diseño de la Silhouette. Cuando ya tengo todos mis recortables, si no tienen la Silhouette, no se preocupen, pueden usar printables, por ejemplo, que se los he enseñado a bajar de la web gratis un montón de veces. Y aquí está el álbum, vamos a empezar. Esta etiquetita me tiene enamorada. Y lo mejor de todo es que me han dado un código de descuento para todas las chicas o chicos que quieran comprar estos álbumes, que se enamoren de ellos tanto como yo. Colocan Joana, como se escribe, como lo he escrito, 12, y tienen un código de descuento, así que eso es ideal y genial. Y bueno, aquí está el álbum, es precioso, me mandaron un regalito. El vídeo que había grabado de yo viéndolo y lo había hecho en persona, o sea, se veía mi cara, tuvo un error, así que no pude, pero bueno, lo ven aquí conmigo. Ya yo lo empecé a utilizar porque no me aguanté. No solo me mandaron el álbum, sino que también me mandaron esta libretita, que es como una especie de diario o agenda, bueno, para apuntar cosas. Y yo no me he aguantado y la voy a utilizar para ese momento en que voy con la clienta, para ir muy bien puesta y apuntar todo lo que quieran para los candy bar, para las mesas dulces, los álbumes, todo lo que tengo pendiente. Y así que va a ser de mucho provecho. Muchas gracias, Trashy World, porque la verdad es que la voy a utilizar muchísimo, así que me ha encantado este regalito.
Y ahora vamos a ver el álbum. Viene de esta cajita, que esta cajita venía envuelta en un papel craft con la etiquetita de antes que les había dicho y todo es reciclado. Me encanta y estoy súper enamorada de la calidad de los papeles, pero sobre todo del olor. Es alucinante lo rico que huele. Me quedé impactada. Primero porque todo, absolutamente todo, el álbum, las cajas, las etiquetas, todo es reciclado. Eso es lo primero. Lo segundo, que a pesar de ser reciclado, la calidad del papel es impresionante. Tiene un brillo natural tan bonito porque yo odio los brillos, pero ese brillo opaco como de reciclaje tan precioso es que me enamora. Como ven, brilla, pero no es un brillo mal, es un brillo precioso. Y tercero, el olor. El olor que desprende el álbum es tan delicioso. Porque huele a papel reciclado de verdad, así que les creo al 100% que todos los materiales sean reciclados, porque se nota no solo en el papel, en el tacto, sino en el olor. Y luego me sorprendió muchísimo la calidad, el cosido, todo es perfecto, no tiene un hilo de más ni un hilo de menos. Además, todos los cortes son súper rectos, súper elaborados. La verdad que el álbum me fascinó. Se puede hacer cualquier proyecto con él porque lo podemos decorar como queramos. Y además el gramaje de la cartulina, esta cartulina es bastante grueso. Yo creo que de unos 300 o más. Incluso unos 350 gramos podría ser perfectamente porque es bastante gordito. ¿Cómo lo vamos a decorar? Bueno, me preguntan mucho cómo decorar un álbum con las fotos ya puestas. Lo vamos a hacer aquí. Para que vean, y no solo por eso, sino porque también yo quería que este álbum fuera muy sencillo, muy delicado, muy sofisticado. No quiero que tenga mucha decoración, va a ser muy sencillito. Esta foto, la que ven aquí, es la foto típica, la de 10x15, la que todos tenemos, la que imprimimos de manera normal y habitual, esta de 10x15, y como ven, caben dos por página. Es decir, que por cada hoja nos entrarían cuatro fotos. De esta manera, el álbum le entran aproximadamente unas 100 fotos si los colocamos de esta manera. Dos por página, perdón, cuatro por hoja. Si utilizamos una foto como la que yo estoy utilizando aquí, que es una foto más grande, porque yo quería que fuera así, una sola foto por página. Entonces va a ser unas 50 fotos a 60 fotos aproximadamente. De todas formas, más adelante verán que les daré varias técnicas para ampliar la superficie del álbum. No vamos a hacer mucha decoración, pero sí que les pueden funcionar perfectamente con el estilo del álbum y queda súper mono y podríamos colocar muchísimas más fotos. Vamos a empezar. Yo voy a utilizar esta colección que me encanta. Es una colección de mapas. Se las recomendé anteriormente en un vídeo de compras que hicimos. Y es una colección de 180 hojas, es decir, que vienen un montón. Y me ha costado muy baratita. Porque el gramaje de esta hoja es muchísimo menor. Es como si fuera un folio o una hoja de carta. Es un gramaje muy delgadito, pero funciona genial para este proyecto porque además el motivo vintage con los mapas y todo eso me enamora y me parece que va ideal con este proyecto. Bueno, escojo la hojita que yo quiera y luego voy a coger, yo las he puesto aquí para que se pongan un poquito planas porque a la hora de despegarlas de la de ese adhesivo que tiene el tapete se doblan un poquito, sobre todo cuando el tapete es nuevo, por eso mi tapete era nuevo, entonces se han doblado un poquito, ya las puse aquí y ya como nueva. Ya sí, ya queda perfecto. No se necesita gran experiencia para decorar un álbum porque como ven, simplemente una hojita de papel decorado abajo y la foto. Y ya está, se ve precioso. Para darle un poquito más de delicadeza al proyecto, todos los piquitos los voy a quitar y los voy a hacer redondeados. Ustedes pueden, si quieren algo más elaborado, pueden colocar cualquier perforadora de esquina, de dibujito, de forma. Yo lo voy a hacer con la Kroner Chopper y lo voy a cortar de manera redondeada. Muy delicado, muy sencillo, sin mucho tema. ¿Yo qué pegamento recomiendo? Para este tipo de proyectos tiene que ser pegamento
Si se puede, cinta de doble cara libre de ácido, genial. Si no, no pasa nada. Cualquier cinta de doble cara o si no, pegamentos tipo Takiglut, por ejemplo. Este de aquí viene ideal. Pero no utilicen ni silicona caliente, la pistola de silicón caliente, ni utilicen pegamentos que sean muy brillosos porque es a medida que se nos salga un poquito, como por ejemplo el silicón frío, yo no lo recomiendo para nada porque no pega bien y luego además es que se sale de los bordes y luego se mancha. Así que yo, cualquiera de estos dos pegamentos, cinta de doble cara o pegamento tipo Takiglut o pegamento que también he recomendado, unos de ferretería que vienen muy bien. Seguimos colocando y escogiendo diferentes motivos de papel. Yo en este caso voy a utilizar de letras y de mapitas, los dos juntos, y alguna maderita y alguna cosa. También las siluetas de la Silhouette nos ayudan muchísimo, pero si no las tienen, les repito que podrían utilizar perfectamente printables, por ejemplo, o recortables. Así que no se preocupen si no tienen la Silhouette. Esta fotito de aquí me encanta y la escogí porque la recuerdo con mucho cariño. Yo soy una amante de los perros y amo los animales, me enamora y yo cada vez que veo un perro por la calle o le veo un perro a una amiga, yo no puedo dejar de acariciarlo y abrazarlo, y me he encontrado en esta ciudad con un perrito de estatua y yo salí corriendo a abrazarlo y toda la gente me miraba como que estaba loca. Y entonces mi marido me empezó a tomar fotos y se reía mucho de mí, así que fue un momento muy divertido y bueno, la escogí por eso. Vamos a utilizar también el mismo papel con el que venía envuelto el álbum, la tirita de abajo, es lo que venía envuelto los papeles, la voy a voltear y la vamos a reutilizar, porque aquí todo es reciclado y reutilizable. Como ven, esta hoja de aquí de papel craft es la hoja con la que venía envuelto el álbum cuando lo sacamos de la caja. Como es tan bonito el papel y de tanta calidad, yo todo ese papel lo voy a utilizar y lo voy a reutilizar. Y voy a hacer esta tirita de aquí, además que viene ideal porque es el mismo tacto del cartón, de esta cartulina craft, y me gusta muchísimo, así que yo voy a utilizar todo lo que me viene, el cordón con que vino envuelto, la etiquetita, todo. Y ahora esta es la forma en la que podemos ampliar la superficie del álbum. Miren, aquí esta es la misma hoja con que venía envuelto el álbum, la voy a seguir reciclando y voy a cortarla del tamaño de la foto, pero un centímetro de cada lado más. Lo voy a hacer a ojo y luego voy a hacerle una solapita de un centímetro a un lado. Luego cortaré los bordecitos para que no se me vean de más y la pegaré. Cortaré aquí del tamaño de la foto para que no se vea la solapa por debajo, para que se me esconda. Y le aplico pegamento para pegarla justo debajo de la foto. De esta manera amplío muchísimo la superficie del álbum y esto lo puedo repetir tantas veces como yo quiera. Y en vez de una foto, me entrarían tres fotos. Si yo hago dos de estas solapitas, pues me entrarían cinco fotos. Y así sucesivamente. Así que es una idea genial si queremos, en vez de 50, 60 fotos, si ponemos fotos de las grandes, ampliamos y ponemos muchísimas más. O si ponemos fotos de las normales, de las de 10x15, así nos entrarían 100. Pero si hacemos este tipo de solapas o este tipo de ventanas, entonces nos entrarían incluso muchísimas más, más de 100 fotos. Así que el álbum tiene una capacidad muy grande. La pegamos y queda ideal porque es muy delicado, combina perfectamente con la decoración que estamos haciendo tan sencilla y no se nos ve y aumentamos más árboles. Le podemos hacer más decoración, botones, cintas, recortables, lo que queramos. Yo lo voy a dejar así porque así me encanta. Y esta fotito es de las Islas Sies. Fuimos también a las Islas Sies en ese viaje. Unas islas preciosas. Estaban catalogadas como las mejores playas del mundo. Hubo un año que ganaron como las mejores playas del mundo. Ahora mismo no sé cuáles están catalogadas como las mejores playas del mundo. Pero cuando fuimos lo eran y decidimos ir. La verdad que son súper puras. El agua es súper pura. La verdad que es helada, el agua es helada, el agua más fría en la que me he bañado, pero
Yo las recomiendo porque son preciosas y la calidad de la playa es alucinante. Como aquí todo es reciclado, este cordón venía con el álbum, venía envuelto con la etiquetita que decía Trashy World, esta de aquí, que yo no sé si es cuero o es papel, no sé qué es, pero es preciosa, así que yo no la voy a tirar, yo no la voy a desperdiciar, sino todo lo contrario, la voy a hacer protagonista de mi álbum. Porque me encantó la etiquetita, así que yo la voy a utilizar y la voy a colocar aquí. Y esta página es una de mis favoritas, no solo por no sé, todo el conjunto, la palabra, el recortable con siluela, a mí me gustó mucho. También fuimos a los picos de Europa, que son estas fotitos de aquí. Y bueno, a un montón de playas y demás, Santiago, esto es Santiago. Y me pareció precioso las casas flotantes. Y bueno, fuimos a un montón de sitios y yo, de verdad, el norte es precioso. Yo me quedé enamorada. Fuimos 15 días de vacaciones y fuimos desde el principio, casi no llegamos al final porque nos faltó la última parte del norte, pero casi todo el norte nos lo recorrimos en estos 15 días y fue un viaje maravilloso que lo recomiendo al 1000%. Esto es La Coruña, que me encantó. Tengo una amiga que es de allí y no para de hablar de La Coruña y no lo entendí hasta que fui y supe y dije, sí, de La Coruña hay que hablar mucho porque es una ciudad impresionante, es una ciudad muy grande. Muy bonita, pero conserva, a pesar de lo grande, conserva ese amor y ese estilo europeo que tanto me enamora. Yo soy una apasionada y una enamorada de Europa y por eso me gustó tanto el norte. Bueno, aquí más o menos van viendo cómo quedó el álbum. A mí me gustó mucho el proyecto, tan sobrio, tan sencillo y que se ven todas las fotos perfectamente. Es una manera de yo enseñarles cómo hacerlo y me gustó mucho este proyecto porque muchas de ustedes me dicen que no son capaces de hacer un álbum desde el principio o no se atreven o no tienen todos los materiales o no tienen el tiempo, que yo creo que es lo más importante porque realmente de hacer un álbum de scrap, todas podemos hacerlo, todos podemos hacer un álbum de scrap. Pero si tenemos poco tiempo, si queremos algo más como más fino, más en plan profesional, más elaborado, un regalo, por ejemplo, para estas navidades, sería ideal este tipo de proyectos porque yo no he tardado más de 1 hora y media en decorar todo el álbum. Bueno, no lo decoré todo porque solo imprimí 25 fotos, pero tardé muy poquitito, 1 hora y media, y el proyecto quedó bellísimo, a mí me encantó. Yo no sé si a ustedes les guste, pero a mí me gustó mucho. Es un estilo totalmente distinto a lo que hemos hecho en el canal, pero me gustó. Todas estas fotos de aquí también les quiero comentar. Estas, por ejemplo, no son hechas por un fotógrafo profesional, son hechas con el móvil, con mi móvil, y las he hecho yo colocando el móvil pues en una piedrita o colocándolo sobre el bolso o alguna de esas cosas. De hecho, de estas fotos tengo una anécdota muy graciosa porque mi marido odia que le tome fotos o detenerse tanto tiempo para tomar tantas fotos y como ven todas mis fotos son muy a mí me encanta la fotografía, yo soy una enamorada, tengo cámara profesional, pero para no fastidiarlo tanto yo me llevé el móvil solamente y tomaba fotos con el móvil y para mí todos los curvas, los detalles y yo tuve que ofrecerle un montón de regalos para que se tomara el tiempo conmigo de estas fotos, pero quedaron muy bonitas. Tanto la de la portada también es así, puse el móvil en un banquito y nos ponía el temporizador y tomábamos las fotos, que nadie nos las tomó ni ha sido con cámara profesional. Y les digo esto porque muchos de ustedes alguna vez me han dicho, no, pero es que son fotos profesionales. No, no, son fotos del móvil, son fotos hechas por mí, son impresas en una tienda de aquí cerca de mi casa, así que lo pueden hacer todas perfectamente. Y algo que me tiene súper contenta es que me decidí a decorar la cajita porque esto es reciclaje y seguimos reciclando. Y qué mejor manera de aprovechar la misma caja que trae el álbum en donde viene para transportarlo, donde te lo envían, que me parece ideal la caja porque es muy resistente, el papel es de muy buena calidad, así que yo lo que hice fue colocar
un trocito de cartón de papel craft del que mismo viene, del que me sobró, de todos los que hemos reutilizado donde venía envuelto el álbum, y le voy a colocar un trocito de tela de saco y después un papel de mapa. Una tarjetita con una goma Eva o foamy para darle un efecto 3D. La pego y le coloco solo una maderita que diga vacaciones, una estrellita y listo. Así de sencillo y así de bonita queda. Es un proyecto muy sencillo para las que nos gusta el scrap, nos encantaría regalar algo así, y para las que no les gusta o las que no tienen tanta experiencia o tantos materiales también es ideal. Ahora que vienen las navidades, esto sería un regalo precioso para cualquier amigo, familiar o incluso tu marido, o para ti misma, para regalártelo a ti misma en estas navidades. Este es mi proyecto, así ha quedado. Como ven, la caja es muy resistente y la vamos a colocar dentro de su cajita para ya guardarlo. Y a mí me ha encantado el proyecto. Yo la verdad le doy miles de felicitaciones a la tienda de Trashy World, a toda su familia, a Guillermo le mando un beso muy grande. Esta tienda tiene más de 25 años de experiencia en reciclaje. Es una empresa familiar, así que yo los aplaudo, porque ahora mismo en el scrap nos hemos olvidado un poquito de cómo empezó, de ese proyecto de reciclaje que hablaba del scrapbooking, y lo hemos perdido un poco, así que yo los aplaudo y recomiendo mucho esta tienda para lo que quieran. Tienen recetarios, diarios, álbumes, tienen de todo. Ustedes saben que yo no suelo recomendar ninguna tienda, solo si de verdad me gusta mucho su producto, y a este producto le doy un 10 y es de mucha calidad. Les mando un beso. Les traje este proyecto con todo mi cariño para buscar opciones diferentes del scrap, que no solo el scrap es hacer un álbum desde el principio, sino que esto también es scrap. Espero que les sirva para todas estas chicas que necesiten un proyecto muy rápido o que no sepan o no quieran hacer un álbum desde el principio. Recuerden, siempre tengo página de Instagram y de Facebook que se llama Bellas y Creativas, y si les ha gustado este video solo tienen que poner manita arriba y suscribirse a mi canal. Les recuerdo que hay un código de descuento que es Joana12 para las que quieran pasarse por la tienda y ver todos los productos que tienen. Si se deciden a comprar, pues tienen este código de descuento, Joana12. Utilícenlo y les mando un beso grande. Nos vemos el domingo porque continuamos con el curso gratis. ¡Adiós!